¿Qué tal estos días que han pasado después de haber ganado el clásico sanpedrano, profe? Bien, bien. Tuvimos lunes y martes, le dimos descanso, dado que esta semana no tenemos fútbol y también con algunos jugadores que estaban un poco sentidos, pero comenzamos ayer y bueno, pensando en el próximo juego con victoria, que vamos para Ceiba, así que y contento por el triunfo y porque escalamos algunas posiciones, estábamos en el sexto, ahora estamos en cuarto, bueno, con perspectivas de poder clasificar. Hola, profe, ¿qué ha pasado con Edwin Solano y Elmer Gutiérrez? Ellos están entrenando con reserva. Tienen contrato con el club yo consideré que era mejor que entrenen con reserva. Pero han quedado al margen del equipo de primera, Sí. profe. Indisciplina. Razones mías, razones técnicas. Eso no quiere decir que en algún momento puedan volver o no, pero por el momento no. O sea que en algún momento, por ejemplo, de este mismo torneo pueden ser tomados en cuenta. Bueno, por el momento pienso que no, pero uno nunca sabe lo que puede pasar porque pertenecen a la institución y bueno, y si llegado el momento considero que se necesitan, los traeremos. Pero en el momento no. Profe, tras el triunfo ante España, ¿ya encontró usted ese equipo al 100% para enfrentar a Liguilla o todavía le falta? Mira, yo creo que lo más importante es que encontramos el grupo, no el equipo. Que para mí eso es fundamental para un equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos mantenido prácticamente una base todos los partidos, pero hemos hecho cambios y hemos hecho cambios en el partido y han respondido. Quiere decir que más allá de encontrar el equipo, encontramos el grupo donde verdaderamente estoy muy contento porque está muy comprometido. Profe, tuvo un triunfo clave, subieron en la tabla contra un rival directo, están en zona de clasificación y con la posibilidad de aspirar a una mejor posición Y todavía. bueno, sí, tenemos tres partidos por delante, ¿no? Bueno, hay que tratar de sumar lo más que se puede para terminar bien arriba. Eso es fundamental. Creo que estamos en el buen camino, pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Así que no es fácil tampoco. Sin duda el partido que viene para ustedes será igual o más complicado. Sí, es complicado también. Jugamos con Victoria, que es otro de los equipos involucrados en la clasificación. Cambió su entrenador. Viene de un triunfo muy importante, así que va a ser un partido difícil.